Buenas noches, compañeros. Que todos estén bien. Espero que hayan pasado una linda tarde y que ya estén de regresos a sus casas, estén en sus casas después de una jornada de trabajo, ¿no? Quisiera saber si me escuchan, si me están escuchando, por favor, confírmenme. Doctora, sí le escuchamos. Ya, gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a hablar de las patologías del útero, sobre todo del cuerpo uterino, que mañana vamos a ver de las trompas uterinas y cuello uterino, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿Quién me habla? ¿O alguien tiene por allí el encendido su micrófono? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de las patologías del cuello uterino, que son dos, primordialmente dos, ¿ya? Pero vamos a empezar por las que, por dándole una pequeña, un pequeña, un pequeño repaso a la anatomía de la pelvis femenina, ¿no? Y sabemos que la pelvis femenina tiene su útero en forma de piriforme, con su fondo, su cuerpo, y que está en relación, la relación anatómica es que está por detrás de la pared posterior de la vagina, y por delante del colon sigmoide, ¿no? Entonces, esa es la ubicación del útero y que está sostenido por diferentes ligamentos, ligamento ancho, ligamento redondo, que a cada lado hacia la localización de los vasos ilíacos se forma la fosita ovárica, que es donde justo el 80% de los casos van a estar los ovarios, ¿no? Y qué bueno, el útero es un órgano, sobre todo de la reproducción, y un órgano ejecutor y productor de hormonas, ¿ya? Entonces, nos permite a la mujer mantenerse joven a través de los ovarios por medio de la producción de estrógeno, ¿ya? Sobre todo. Y otras hormonas, pero como progesterona, pero sobre todo estrógeno, ¿no? Y que bueno, ese útero va a presentar diferentes enfermedades, ¿no? Y bueno, vamos, y además de que pueda presentar diferentes enfermedades, también se puede presentar diferentes malformaciones uterinas, que son las malformaciones Mullerianas. Entonces vamos a dar un repaso a la técnica, que lo que nos interesa acá a nosotros es poder diagnosticar enfermedades a través de la ecografía, ¿ya? Porque ustedes saben, si la paciente tiene una dismenorrea, un eco. Si la paciente tiene un dolor en hipogastrio, un eco. Si la paciente tiene dolor lumbar, un eco. Abdomino pélvico. Entonces, estamos bombardeados de ecografías, pues para la evaluación de anormalidades o de patologías, pues pélvicas. Entonces, tenemos la técnica, simplemente un breve recuento y repaso. Entonces, tenemos la técnica transabdominal, que lo que quería hacer énfasis, porque no lo vieron en la práctica. No vimos mucha ecografía pélvica, aunque algunos sí, ya los que estaban con el doctor Mario, ¿no? Vieron ecografía abdominal y ecografía pélvica, ¿no? Entonces, lo que quiero llevarles a ustedes es que es la posición del transductor cuando voy a sacar un corte sagital del útero, ¿ya? Entonces, recordar que la vejiga debe estar llena, de que voy a colocar el traductor con la marca
Okay, que tiene hacia la parte cefálica de la paciente, ¿ya? Y eso se va a representar el lado, va a representar el lado derecho de la paciente, que es donde está la marca, ¿ya? Entonces, el fondo uterino siempre, 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 cuando la paciente tiene un útero en ABF, el fondo uterino se dibuja en la imagen del ecógrafo del lado izquierdo, siendo entonces el lado derecho de la paciente, ¿ya? Siempre este puntito que tenemos aquí en la pantalla, que muchas veces lo vamos a tener en el ecógrafo como una M o un puntito allí en la campana de las de ultrasonido, vamos a tener allí una marca indicando que ese es el lado derecho de la paciente, ¿ya? Entonces, siempre que los fondos uterinos estén del lado derecho de la paciente, eso indica que el útero está en ABF, ante, verso, flexión, ¿no? Y si esto está al revés, el útero está hacia este lado, entonces el útero está en retroverso flexión y siempre tenemos que poner el traductor en este sentido que tengo acá, ¿ya? Para que se me ubique el corte, el longitudinal del útero, ¿no? Entonces, aquí abajo ustedes ven acá un diagrama en cómo pasa el haz de ultrasonido. Esta flechita me dice que la marca va hacia la parte caudal. Perdón, hacia la parte cefálica de la paciente hacia arriba y el haz de ultrasonido con ayuda de la vejiga llena mejora la penetración hacia las estructuras del útero y los ovarios, ¿no? Y esto es para que ustedes puedan evaluar, ver que tenemos acá la vejiga llena y vamos a tener entonces el cuerpo uterino, el cuello uterino y la vagina. Y lo rojo sería el endometrio o el canal con el canal endocervical. Acá en este ecofotograma que tenemos arriba, permítame enseñarle en el corte sagital que estamos viendo cuerpo uterino, endometrio, cuello uterino, vean el cuello uterino con su endometrio y con su canal endocervical a nivel del cuello uterino, ¿ya? Y esto que vemos acá es la vagina de la mujer, ¿ya? Para hacer entonces el otro corte, el corte transverso, tenemos que precisar entonces colocar el traductor en transverso, ¿ya? Y nos va a salir entonces el fondo uterino. Hacemos un paneo desde el fondo, en transverso, desde el fondo hasta el cuello uterino, hacia arriba y hacia abajo, para ver si conseguimos alguna lesión allí y podemos evaluar entonces el endometrio, ¿ya? Quiero que se fijen muy bien en la ecogenicidad, ¿eh? Que tiene el miometrio, ¿eh? Vean acá esta ecogenicidad que tiene este miometrio, se ve un endometrio hipoecogénico, bien, bien delimitado, con bordes del útero normales, ¿ya? Aquí veo escasa en la que tengo inferior derecha, fíjense esta imagen que tengo acá, ya tengo acá una hiperecogenicidad, ¿ok? Tengo un miometrio heterogéneo aquí abajo, ¿ya? Entonces yo quiero también que se fijen en cómo es la característica de los miometrios de estas fotos, que vacilan prácticamente entre lo normal, ya están entre lo normal, y para que ya tengan en sus mentes cuando veamos entonces lo patológico que dentro de pocos minutos lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, seguimos con el traductor, vean cómo se coloca el traductor con la marca del traductor
hacia el lado derecho de la paciente, hacia nuestro lado, que somos hacia el lado del ecografista, pues. ¿Okay? Entonces, vean en este ecofotograma un corte transverso. Ya aquí tenemos vejiga y esto que está acá sería el útero, ¿ve? En transverso. Útero pequeñito allí, difícil de visualizar. Y esto que le estoy marcando acá sería el endometrio. No tiene mucha magnificación, debiera estar más magnificado, es importantísimo la magnificación también acá en la parte ginecológica para poder evaluar las estructuras y poder sacar una buena imagen que otro doctor pueda entender, ¿ya? Okay. Entonces, recuerden siempre que donde está el puntito es la derecha del paciente y así ustedes pueden ubicar si el ovario derecho o el ovario izquierdo es el que está alterado, ¿ya? Si visualizan hidrosalpingo en la trompa derecha o en la trompa izquierda, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de esto. Entonces, aquí ven cómo la paciente está acostada. Y este es su lado derecho, ¿ya? Si la traspolan hacia acá, entonces ustedes van a ver que concuerda con este puntito verde, que es el punto que sale en la pantalla de los ecógrafos arriba. En la parte transvaginal, recuerden que podemos evaluar por técnica transabdominal y transvaginal a las pacientes. Ustedes escogen una de preferencia de acuerdo al caso de la paciente, ¿no? Y generalmente a las pacientes cuando llegan con una alteración, yo generalmente comienzo yo le hago doble. Primero comienzo transabdominal para ver qué puedo ver por vía transabdominal y luego me voy por vía transvaginal. Si la paciente ha tenido relaciones sexuales, pues. Entonces, en el transvaginal, vean la sonda acá. Son casi similares las ondas de los transvaginales, una más con esta parte acá, más baja o más alta, más plana o menos plana, pero son generalmente muy parecidos todos los traductores. Recuerden que esta parte va a ser anterior. Va a apuntar hacia el techo, hacia arriba, ¿ya? Entonces, ella también aquí trae una marquita que indica que el traductor en sagital, para un sagital, debe ir con la marquita hacia arriba, ¿ya? Una vez que la paciente nos, que le pedimos el consentimiento a la paciente para hacer un eco transvaginal, entonces colocamos un gel en el capuchón de un dispositivo o de un preservativo, que generalmente es lo que usamos, y lo colocamos al traductor. Colocamos también para hacer que penetre con suavidad. A la parte íntima de la mujer le colocamos también gel por fuera para molestarla lo menos posible, ¿ya? Y esta es la forma de agarrar el traductor, ¿ya? Vi que en la práctica algunos no están agarrando bien el traductor, pero esta es la forma, ¿ya? Porque de esta forma usted tiene más dominio del traductor. Entonces, bueno, puse este que esto es nuestro vaginal, este es transabdominal, ¿ya? Esto era un transverso, se me escapó, se me pasó la imagen, un transverso con el traductor transabdominal, este es el transabdominal, ¿ok? En este diagrama, miren cómo el traductor de forma transversa, podemos entonces hacer el corte ecográfico acá, ¿eh? En axial.
Y vamos a evidenciar entonces, esto sería el cuerpo uterino y para acá los ovarios en vía transabdominal con la vejiga llena. Ahora sí. Entonces, con una suave rotación y angulación del traductor, se pueden obtener en el eco a través del procedimiento transvaginal, se pueden obtener cortes coronales y sagitales, ¿ya? Generalmente comenzamos con el corte sagital, ¿ya? Con el transductor hacia arriba. Miren, entonces, vemos acá este ecofotograma en donde al evaluar esta campana, se le llama campana de sonido. Entonces, esta campana de sonido es menos angosta que la del traductor transabdominal. Por eso es que al ver una foto, ustedes se van a dar cuenta, un ecofotograma, ya porque la campana es pequeña. Entonces vemos la imagen del útero, cuerpo y cuello. A veces no vamos a ver el cuello completo, ¿ya? Sino que se nos queda hasta acá. Y eso, y bueno, entonces tenemos que medir el cuerpo uterino en dos medidas, en su parte. En su medida longitudinal, ¿no? Y giramos el traductor, estamos en anterior, vean los movimientos que podemos hacer con el traductor, giramos, lo tenemos con la parte, la marquita hacia arriba, ¿verdad? Obtenemos esta imagen en longitudinal, giramos el traductor en transverso. Y nos vamos a conseguir entonces esta imagen, ¿ya? El transverso puede ser derecho o izquierdo. Eso va a depender de si giran el traductor hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿ya? Porque es un giro que es de casi 180 grados, ¿ya? Entonces, no es un giro completo hacia la parte posterior, sino un giro medio de derecha a izquierda, o de izquierda, de centro a izquierda o de centro a la derecha, dependiendo si ustedes son más diestros o ambidiestros, ¿ya? Entonces, con este traductor solamente podemos hacer cortes sagitales. Haciendo el barrido, este es el ecógrafo y hacemos el barrido así, ¿ah? De un lado hacia el otro. Colocamos el traductor en transverso y podemos hacer este o este movimiento. Este para ver los ovarios o este movimiento con el traductor en transverso. O podemos hacer de un lado hacia el otro lado. Entonces, eso lo van aprendiendo ustedes con la práctica. Entonces, una vez visto esto, vamos a hablar un poquito acerca de las malformaciones congénitas del útero. Tenemos muchísimas malformaciones congénitas, sobre todo se llaman malformaciones mullerianas, porque provienen de los conductos mullerianos. Ya los paramesonefros que van a formar la parte renal, la parte renal y el útero. Es por eso que si una paciente tiene una alteración, tiene una malformación uterina, es mandatorio también hacerle ecografía renal a esa paciente, porque podemos conseguir que también tenga alteraciones en su sistema urinario, ¿ya? Entonces, estas malformaciones son un grupo heterogéneo que se producen a consecuencia de una alteración en el desarrollo o fusión en la migración de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, ¿ya? Entonces, estos conductos de Müller no se van a desarrollar completamente y van a ser que no se desarrolle adecuadamente el útero. Y entonces tenemos útero, sobre todo
los úteros unicornio, los didelfo, los bicornes, ¿okay? Los úteros sectados, los úteros arcuatos, existen muchas cantidades de patología, ¿ya? Y que a veces, por ecografía simple, es difícil diagnosticar, ¿ya? Es difícil diagnosticar. Tenemos que echar mano a la ecografía 3D, ¿ya? Al bulométrico transvaginal, para evaluar mejor la forma de ese útero. Entonces, los más comunes de estas alteraciones son los úteros bicornes y los úteros Didelfo, los arcuatos y los tabicados. Son tres los más frecuentes y es baja su incidencia. Su incidencia estima más o menos en 1 en, 2, en 600 a 600 mujeres en edad reproductiva, ¿ya? Y está asociado a infertilidad y abortos recurrentes, ¿ya? Por lo tanto, una paciente que aborte, frecuentemente lo primero que tenemos que buscar es una alteración a nivel del útero, ¿ya? Una malformación mulleriana. Entonces, su origen resulta de cuando el embrión se está desarrollando, para formar los conductos de Müller para mesonefros y lo que esto va a dar, pues los conductos de Müller va a dar la parte, como les dije, la parte genital de la mujer y el aparato urogenital, ¿no? Entonces también esto, si hay alguna alteración de la forma en los conductos de Müller de esta paciente, tenemos que buscar también alteraciones en el tercio superior de la vagina, ¿ya? Porque la vagina, el tercio superior de la vagina, también pertenece al desarrollo embrionario de los conductos de Müller. Y muchas veces vamos a tener vaginas tabicadas y esas cosas, que o himen imperforado, que alteran el buen desarrollo de la parte genital de la mujer, ¿sí? De todas maneras, cuando veamos vagina y cuello, vamos a hablar de los himen imperforados. Ah, bueno, entonces acá fíjense en este ecofotograma que tengo yo acá, a la derecha de ustedes. Entonces, fíjense, esto es un sagital, un longitudinal, pues, del útero. Vean acá el endometrio en longitudinal y aquí en transverso, ¿ya? Se le hace un 3D, esto es normal, ¿ya? Esto es un útero normal. Se le hace un volumétrico y figúrense entonces. El útero, aquí es el canal endocervical y tengo acá el endometrio, que más o menos hay una incisura hacia la parte de los ostium, hacia acá me quedan los ostium de las trompas uterinas, ¿ya? Fíjense acá, esta imagen en el fondo es muy importante y la imagen en el endometrio, acá en el fondo, el endometrio a nivel del fondo es muy importante. ¿Por qué? Porque si vemos un endometrio que está invertido, que tiene una inversión acá y no sigue su línea recta, ese paciente tiene una alteración, un útero bicorne, un útero acorazonado, ¿okay? Un útero Didelfo y habría que estudiarla mejor, ¿ya? Entonces, eso también nosotros lo podemos ver fácil, fácil por un eco simple, transvaginal sencillo, 2D, al ver que el endometrio tiene una cierta incisura hacia su interior, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante, pero esto es una imagen
de un útero normal. ¿Ya? Vean su canal. ¿Mande? Una pregunta. ¿La imagen 3D que nos evidencia ahí es una imagen coronal? Es una imagen coronal, sí. Gracias. Más transverso. Más transverso, mi doctor. Entonces, eso, pero la importancia es esto. O si lo ven acá, ¿ves? Acá tenemos un transverso y vean acá que no hay una incisión, una incisura del endometrio o del cuerpo o del miometrio, que también podemos verlo cuando son úteros tabicados. Entonces, vamos a ver acá más. Fíjense aquí. Fíjense aquí en este ecofotograma, en donde vemos un útero. ¿Cómo está esa posición de ese útero? ¿Cómo está la posición de ese útero? De este útero que le estoy señalando acá. Parece estar en retroversión. Ajá. Es un útero en retroverso, en retroversión, ¿ya? Entonces, cuando lo ven en transverso, mire lo que se ven. Dos, vean cómo se partió acá, se parte acá el endometrio y vean, dos endometrios, ¿ok? Y luego le hacen un 3D y vean cómo el endometrio se elonga, pero dividido. Entonces, estos son dos úteros o útero didelfo. ¿Ya? Ahora vean este acá, en este ecofotograma que tengo a la derecha, vean cómo también se dividen los dos en dos endometrios, ¿ves? Pero al hacer el 3D, mire lo que veo, solamente un endometrio. Entonces, este es un útero bicorne, ¿ok? Un útero que solamente la parte de arriba, donde comienza el endometrio, en el fondo uterino, se dividió y luego siguió, estuvo dividido allí y luego siguió normalmente su línea de formación, de modo que no llega a dividirse completamente el útero, ¿ya? Entonces, esto nos habla de un útero bicorne. Otras malformaciones, miren acá, porque también se habla de úteros, también a estas pacientes se le puede hacer histerosalpingografía, ¿ok? Eso es para ver el contraste. Acuérdense que la histerosalpingografía es con un contraste y se observa hacia dónde, si tiene dos trompas, si tienen cuatro trompas. Los estudios para alteraciones mullerianas no es tan completo, solo con ecografía 2D y volumétrica, sino se completan con la histerosalpingografía, ¿no? Y vean aquí qué bonito estos cortes volumétricos, ¿ya? En donde ven completamente dos úteros prácticamente, uno a imagen de otro. Y vean cómo lo puedes ver acá en este corte transverso del útero. Ves entonces prácticamente dos úteros, ¿ya? Son los úteros didelfo o también se les llama úteros dobles. A veces la señora queda embarazada en un útero y el otro no. Entonces es más difícil verlo cuando está embarazada, porque como crece el útero que está embarazado, aplana al otro, ¿ya? Entonces es bien difícil.
Y esta imagen que tengo acá de radiología es una histerosalpingografía en donde ustedes pueden ver casi que, mire, esto es un útero y esto es el otro. Ya, aquí veo la trompa uterina drenando acá el contraste, ¿ya? Y interesante, esto es el cuerpo uterino, cuello uterino, y vean que esas dos líneas siguen divididas, ¿ya? Eso indica que esa paciente tiene también dos vaginas. Dos vaginas. Entonces, esto es muy importante cuando ustedes vean unas imágenes que, ¿y cómo se da cuenta uno? Bueno, porque ves una imagen que cuando le das un corte que quieres sacar un sagital se te interpone otro sagital o se te interpone en la imagen un otro endometrio. Y cuando colocas en transverso, usted ve que ve dos endometrios diferentes, ¿ya? De un lado y del otro, ¿ya? Entonces, ya desde esa primera, desde ese punto de partida, entonces ya hay que empezar a estudiar a la paciente, ¿ya? Con otras técnicas, con volumétrico e histerosalpingografía. Fíjense este útero sectado. Esto es pura, más que todo, estas dos son ecografía bidimensional, 2D, ¿ya? Y esta que tengo acá es un 3D, un volumétrico, y esto también, y esto también, y esto es una histerosalpingografía, ¿ya? Fíjense que este útero sectado es como que si hubiese un tabique que lo separa, ¿ya? Fíjense nada más en la histerosalpingografía de este útero sectado y fíjense en la histerosalpingografía de este útero Didelfo, ¿ve? Que no llega a dividirse, este no llega a dividirse completamente, sino este y este está dividido completamente. Esto es lo que se le llama útero doble y esto es un útero sectado y lo va a ver como una B. Cuando usted hace su eco transabdominal simple y sencillo en 2D, usted va a ver que en el corte transverso, el miometrio se mete, ¿ves? Corta el endometrio en dos partes, bien, como en una y forma una B, una V. ¿Ya? Y esta V indica que es un útero sectado, si todo lo demás está normal, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se ve esto? Entonces, fíjense acá en este ecofotograma D. En el D vemos acá un corte sagital o longitudinal del útero y mire cómo veo un endometrio trilaminar. Cuando le doy el transverso, vean lo que va apareciendo cuando le hago un paneo, ¿ya? Un paneo, acuérdense que en transverso hay que hacer un paneo desde el fondo hasta el cuello uterino, ¿ya? Y cuando sigo haciendo ese paneo, mire, ahí veo este mismo útero que está aquí en sagital, lo veo en transverso y veo acá entonces el endometrio trilaminar que estoy viendo acá en sagital, pero doble, ¿no? Doble. Y en eco 3D veo la imagen de los dos endometrios bien formada allí, ¿ya? Y que termina en un solo. En un solo canal, ¿ya? Indicando que no tiene doble vagina, ¿ya? Entonces, esto que está acá, como les dije, la histerosalpingografía. Miren acá la trompa uterina izquierda de la paciente y esta es la derecha. Miren cómo esta está un poquito dilatada,
¿Ya? Cuando pasa el contraste, cotee, y este sí se ve, no se ve completamente en la trompa, ¿ya? Se ve solo un pedazo, un tercio estéreo. Y vea en el volumétrico cómo se ve el útero sectado o tabicado, es lo mismo también, sectado o tabicado, ¿ya? Y qué difícil es hacer un legrado en este tipo de paciente. Es muy, muy difícil un legrado, ¿ya? Nosotros tuvimos una paciente con una vagina doble, pero el orificio para entrar a uno de los úteros estaba como montado sobre el otro cuello uterino, ¿ya? Habían dos cuellos uterinos. Uno abajo quedaba con la vagina y el otro montadito encima del canal del cervix de ese otro cuello uterino. Había otro orificio allí que correspondía al otro, al, a la, al otro útero o hemiútero. Y ay, esa señora, sí, pobrecita, estuvo como un mes hospitalizada hasta que tuvieron que operarla, porque ni siquiera una histeroscopía podía hacerlo. Entonces, es eso con esto, pues. ¿Okay? Es sencillo cuando le haces el eco en 2D. Se va a fijar entonces en 2D. Seguimos acá. Esto es más que todo. ¿Ustedes han usado volumétrico? ¿Han usado volumétrico en ecografía transvaginal? Los ginecólogos o Micrófono abierto, por favor. Jorge, ¿has usado? Jorge, que hace caritas bien bonitas. Perdón, me decía, doctora. ¿Has usado tu volumétrico transvaginal? Bueno, sí, pero no para hacer las caritas que usted dice, las visiones. No, no. Experiencia con un métrico no tengo. Yo les recomiendo, porque la técnica transabdominal para volumétrico es un poquito diferente al volumétrico obstétrico, ¿ya? Y necesitas un equipo de muy buena resolución en el volumétrico transvaginal. Porque este equipo que ustedes ven acá, esto es un equipo de alta gama, pues, ¿no? Entonces, aquí no tenemos ninguna foto 2D, ¿ya? Todas son volumétricas. Y acá la histerosalpingografía, ¿no? De un útero bicorne. Bicorne, ¿ya? Porque es un útero que tiene una forma del endometrio o el miometrio también, tiene una forma acorazonada, de corazón. Entonces vamos a entrar a una de las más frecuentes patologías uterinas, que son los miomas, ¿ah? También llamados fibromatosis uterina, leiomiofibroma, leiomioma, fibrinoide o simplemente fibroma. Tiene muchos sinónimos en el argot médico, ¿ya? Y bueno, son tumores benignos que están asociados a hiperproliferación de las fibras musculares lisas del miometrio. Y además, como esas fibras están envueltas en tejido conjuntivo, entonces crece una masa allí que envuelta en tejido conjuntivo. Y eso da aspectos característicos
en la ecografía. Es el tumor más frecuente, benigno más frecuente de la mujer. La bibliografía dice que mayores de 35 años, un 15 a un 20%, pero yo lo he visto en pacientes muchísimo más joven, 25, hasta 24 años he visto miomas uterinos, ¿ya? Y corresponde al 8% de las consultas ginecológicas. En cuanto a su causa, a qué lo produce, no está claramente establecido, pero sí se relaciona con factores hormonales. ¿Por qué? Porque en la medida que envejecemos, los miomas dejan de crecer y tienden a más bien disminuir su tamaño, ¿ya? Entonces, el embarazo hace que estos miomas crezcan aún más, ¿ya? Mientras se es más joven, entonces los miomas continúan creciendo. Y también algunos han relacionado esto con factores hereditarios, ¿ya? Pero está muy relacionado los estrógenos. Los estrógenos son los que más están relacionados en la producción de miomatosis uterina. Entonces, tenemos su clasificación según su localización. Tenemos los submucosos, los intramurales, subserosos, ¿ya? Entonces, los miomas subserosos son aquellos que están ubicados por fuera de por fuera de la serosa de visceral del útero, ¿ya? Y generalmente ellos son pediculados, pero hay unos serosos que no son tan pediculados, sino que se consiguen en el tercio externo del miometrio y salen hacia la serosa del útero, ¿ya? Dígame, Hermen. Hermen, ¿está haciendo una pregunta o tiene el micrófono abierto? Bueno, entonces tenemos otros que son intramurales, que se consiguen justamente a nivel del músculo del miometrio, ¿ya? Se consiguen allí y no tienen sus vértices o sus contornos, no se van ni hacia la parte serosa ni hacia la parte submucosa, ¿ya? Esos son los intramurales. Y tenemos también submucosos. Submucosos son aquellos que se encuentran en el borde más interno del miometrio y pasan al endometrio, ¿ya? Y estos son los que más producen síntomas de metrorragia, de dolor y de infertilidad, ¿ya? Entonces, estos miomas submucosos son los peores, ¿ya? También podemos tener miomas a nivel del cuello uterino, ¿ya? Y de la vagina, que pasan a través de la vagina y podemos evaluarlo con un espéculo. Entonces, recordar siempre. Doctora, por favor, el micrófono de Hermel Masache interrumpe su diálogo. Por favor, que lo cierre. Herme, por favor. Entonces, lo silencio. Listo. Entonces, en su informe médico, ustedes tienen que leer la ubicación de los miomas, si está en cara posterior, en fondo. Y su localización, si son submucosos, intramurales o subserosos o cervicales. Los más frecuentes son los intramurales, ¿ya? Son los más frecuentes. Casi que un 85% de frecuencia. Los intramurales. Entonces, vemos que entonces es el. Los tumores más frecuentes, ya los vi, ya se los comenté. Y miren esta foto de un quirófano. Esto es un útero.
un útero con una miomatosis gigante, ¿ya? De grandes dimensiones. Con otros pequeños, miren este seroso, ¿ve? Estos que están acá alrededor, que son serosos, pero tiene uno inmenso que es intramural, ¿no? Entonces vean acá este ecofotograma, en donde mucha imaginación requiero acá. Es un corte sagital o longitudinal del útero. Vean acá la cavidad endometrial. Ok, a veces el útero es tan grande que no puedo visualizar la otra parte de endometrio ni cuello uterino que vendría hacia acá, ¿ya? Esto sería el fondo uterino, ¿ya? Esto sería el fondo. Esto sería el fondo uterino. ¿Ah? Y hacia acá tendríamos el cuello uterino. ¿Ah? ¿Ok? Y miren el endometrio. Pero pueden ver esta imagen que deforma completamente la pared posterior y que corresponde a un mioma. Entonces, gracias. Entonces, por eso yo les decía, fíjense en estos ecofotogramas de úteros normales. Úteros normales, ya cuando vean esto, ya ustedes, dicen, no, eso es un fibroma, ¿ya? ¿Ok? Un mioma. Entonces, es una imagen, ya les voy a describir la imagen. Más adelante les describo la imagen, pero quiero decirle primero la imagen ecográfica, pero quiero decirle primero que ellos pueden tener degeneraciones, ¿ya? Degeneraciones hialinas, que es un 65% más frecuente, ¿ya? Y aquí hay una pérdida del patrón típico y es de aspecto homogéneo. Y se considera y va a tener una parte blanca, blanda, perdón, que lo podemos ver como anecoica. Y es un tejido que va a estar alrededor con una forma ecogénica, con ultrasonido ecogénico, pero en su interior más o menos ultrasonido anecoico, ¿ya? También hay degeneración mixomatosa en un 15%, degeneración grasa muchísimo menos frecuente y que esto equivale a los estados avanzados de la degeneración hialina. Y la degeneración quística, que podemos verla entonces como un quiste dentro de del útero. Y esto se confunde muchas veces con adenomiosis, ¿ya? Entonces, estas degeneraciones pueden confundirse con otra patología grande, frecuente, que ya vamos a ver, que se llaman las adenomiosis, ¿ya? Ahorita a veces generalmente no ocurren todos los miomas que tengan una degeneración cálcica. A veces hay hasta degeneraciones cálcicas, ¿no? O mixomatosa, ¿no? O sea, generalmente ustedes los van a ver como imágenes hipoecoicas que tienen flujo vascular Doppler y que se ubican sobre todo en las partes intramural. Del útero, en el cuerpo uterino. Y es bien importante que ustedes sepan que aunque la degeneración maligna a sarcomatosa o sarcomatosa es de 0.1 a un 0.5%, es muy baja, pero sí puede existir, ¿ya? Yo tuve una paciente con una degeneración de un mioma, degeneró a un sarcoma. Y murió lamentablemente la paciente. Entonces,
¿Cómo lo vamos a ver en la ecografía? Bueno, vamos a ver una imagen que sobresale del útero y su ecogénica, hiperecogénica o hiperecogénica, con una ecogenicidad, o lo vamos a ver con una ecogenicidad heterogénea. Mira, aquí vamos a ver esta que está acá. Esta imagen que ustedes tienen del lado derecho superior, vamos a ver acá un corte. Esto es un sagital de útero, ¿ya? Este es el sagital de útero. Vemos aquí el cuello uterino y acá vemos el cuerpo. Acá vemos el endometrio. Esto es anterior y esto es posterior. En su parte posterior vemos esta imagen isoecogénica o hipoecoica, ¿ah? O hipoecoica de borde bien definido, ¿ya? Regular, es preciso. Usted allí puede ver que tiene una cápsula, pues, que está bien definido a un sitio. Que es intramural, pero se sale hacia afuera, hacia la parte serosa, ¿ya? Entonces podríamos decir que tiene dos localizaciones, intramural y seroso, ¿ya? Porque el útero, mire hasta donde llega el borde posterior del útero, hasta acá, esta imagen sobresale. Y otra cosa es que es inseparable de la base del útero donde está, ¿ya? Excepto los que son pediculados. O sea, los que son propiamente serosos, que tienen un pedículo, y esos son los más fáciles de eliminar en la cirugía, ¿ya? Entonces, si pueden ver acá, un halo, tienen este halo sonolescente. Entonces, es fácil de reconocer. Entonces, vean acá este útero en inferior izquierdo. Tengo acá el fondo uterino. Esto es un corte sagital. Hacia acá tengo el cuello uterino y todo esto es el útero. Vean que la forma de pera piriforme que tiene el útero es eliminada, ¿ya? Y veo en la parte posterior esta imagen hipoecoica o isoecoica o hiperecogénica, ¿ya? De bordes bien definidos. Aquí veo que es redonda, ¿ves? Bien regular, está limitada, tiene planos limitados, preciso, no es irregular, ¿ok? Tiene este halo sonulescente, vean el halo sonulescente, y eso entonces corresponde a un mioma intramural. Este ecofotograma que tengo acá inferior derecho, miren, esto es la vejiga, es un sagital del útero. Aquí veo el cuerpo uterino y miren lo que veo dentro del endometrio. Veo esta imagen que se corresponde a un mioma submucoso. ¿Ya? Submucoso porque está en la última parte del miometrio, la que colinda con el endometrio. Endometrio. Y creció hacia el endometrio. Y entonces es submucoso. De localización submucosa, estos producen abortos y producen mucha hemorragia menstrual y dolor menstrual. Muy terrible. Otra característica que tienen los miomas es que tienen escasos vasos intramurales
pero con altos índices de resistencia. Altos índices de resistencia, estamos hablando mayor de 8, de 0.8, perdón, de 0.8. Entonces, va a tener una red de vascular. Aquí en este ecofotograma vemos cómo esta imagen aumentada de tamaño que deforma totalmente el útero. A veces se deforma completamente el útero y podemos ver entonces acá red vascular, ¿ya? Periférica. Igual a esta imagen que tengo acá inferior izquierda, vean que es como un corte transverso del útero y vean que el miometrio, ¿ve? El miometrio es heterogéneo, no es un endometrio que estamos acostumbrados a ver isoecoico, ¿ya? Vean que, ¿por qué digo que es heterogéneo? Porque tienes acá estas imágenes hiperecogénicas, acá tengo otras imágenes hiperecogénicas y esas imágenes me captan flujo. Eso podríamos estar hablando de una miomatosis uterina incipiente, ¿ya? Porque se ven que son pequeñitas. Seguimos viendo acá. A ver si alguien me ayuda. Si alguien me ayuda acá. El doc Jorge. O la doctora Catherine. O el doctor Mario. Que me digan de esta imagen. Que ven esta imagen. O el doctor Hermel. O la doctora Cristel, Adrián también podría, o Alejandro. Ay. ¿Cuál imagen, doctora? Esta imagen que tengo acá, que le estoy... Pero, por lo que veo es una ecografía transabdominal, donde se evidencia un útero, no se puede precisar si es en anteverso o en retroverso flexión. No se puede, muy bien. Un miometrio heterogéneo. Ajá. Se visualiza cavidad endometrial. En la toma, sí, netamente se ve un útero heterogéneo, un miómetro heterogéneo. Ajá. No se puede precisar, no se visualiza para tener un punto de referencia, no se visualiza vejiga para saber cuál es cara anterior o cuál es cara posterior del útero. Entonces, es netamente un útero, por lo que se ve, aumentado de tamaño. Muy bien. En una toma transabdominal. Muy bien, Alejandro. Alejandro, dígame, ¿qué pasa con? ¿No ves acá se observa. También si le ponemos a dar, se ve ahí, también se ve en el fondo uterino, también se ve una imagen parecida. Muy bien. Esto es un útero. Pero son de borde, pero es una lesión con bordes irregulares, no tan con bordes tan definidos como las que estamos acostumbradas a ver. Sí, sí. ¿Ya? Entonces con esto, Alejandro, nos quedaríamos como un miometrio heterogéneo, ¿ya? Heterogéneo, y que esto podría ser un indicio de una miomatosis uterina, ¿ya? A expensa, vamos a llamarle a esto cara anterior, ¿ya? Cara anterior, y esto es cara posterior, esto es fondo, ¿ya? Entonces, de la cara, sobre todo de la cara anterior, vean estas imágenes anecoicas irregulares pequeñas y vean cómo esto está empujando, ¿ve? Se está metiendo a nivel del endometrio, ¿ven? Ven la parte posterior del endometrio, lineal, bonita, ¿ya? Y vean acá donde veo que esta imagen se está introduciendo en él, o está empujando, o está la palabra es empujando el endometrio, ¿ya? Y entonces acá, si llega acá
un huevito fecundado no se va a anidar, ¿ya? Se va a abortar. Lo importante es que se anide acá. Porque aquí está el mioma y está empujando totalmente el endometrio y eso produce lesión vascular del endometrio. Ajá, ¿qué me habla de este que tengo acá? De esta imagen que tienen. Muy bien, Alejandro, yo. Otra persona que me hable acá de esta imagen que tengo superior derecha. Bueno, también lo puedo hablar yo también. Bueno, Alejandro. Una ecografía transabdominal, ¿sí? Donde también está un útero aumentado de tamaño, de ecoestructura heterogénea. Uh-huh. Por lo que se ve, hay un mioma submucoso, ¿verdad? No te, también aquí se pierde la referencia anatómica para decir anterior o posterior. Tomémosle esto como anterior, un útero en ABF, entonces, que son los más frecuentes. Es un mioma que está ubicado en cara posterior, que uh-huh. Me impresiona que es un submucoso que ocupa la gran mayoría de la cavidad endometrial. Ocupa parte, sí, de la cavidad endometrial. Bueno, estaría submucoso e intramural, pero lo tomamos como submucoso, ¿ya? Porque son los que producen más lesión, más alteración, son los que producen más, más clínica en la paciente, ¿ya? Sí, muy bien. Entonces vean el borde, ven el borde bien delimitado de esa imagen. Un halo completo a nivel de la masa y está compacta, pues pertenece, no hay movilización de esa masa. Y esa masa comprime el endometrio bastante. Y lo comprime en una gran distancia del endometrio. Muy bien. A ver, ¿quién más? La tercera imagen, doctora. Ajá, sí, muy bien. La tercera imagen es una ecografía transvaginal con útero en anteroversión. Uh-huh. Un crecimiento de una masa en la cara posterior de la pared uterina en relación con posiblemente con mioma intramural. Uh-huh. Puede evidenciar claramente ligero desplazamiento del endometrio hacia arriba. Y eso es lo que puedo evidenciar. ¿Está desplazado el endometrio o no? Sí, ligeramente, un poquito, en la parte superior. ¿Qué me dice, Jorge? Está desplazado ligeramente. Ligeramente. Sí, bueno, ligeramente, está bien. Lo importante es que no esté tan desplazado aquí en el fondo uterino, que es donde se anidan los embarazos, ¿ya? Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, esto le traigo para que ustedes vean la degeneración de los miomas. Y esto es una degeneración quística, ¿ya? En donde vemos dentro de la masa, aquí no puedo evaluar bien el endometrio, pero dentro de la masa veo como quistes, ¿ya? Dentro de ella. Y acá en la mixomatosa, dentro de la masa, esta es la vejiga. Esto es el endometrio, ¿ya? Y todo esto, fíjense acá, le voy a explicar esta. Esta es la vejiga, es transabdominal, ¿ya? Esto es el endometrio y esto es el uterito. Esto es el útero en transverso. Y acá tengo esta masa. ¿Ves?
esta masa que le están, tiene unas flechas azules, celeste, bien celeste, ¿ya? Entonces veo unos ecos refringentes acá, hiperecogénico, con unos ecos más isoecoico, ¿ya? Entonces, eso nos indica que el mioma se está degenerando y probablemente sea mixomatosa. Aunque les digo que el diagnóstico final de qué tipo de degeneración tiene el mioma lo da es anatomía patológica, ¿ya? Por eso es que ustedes no van a ver con mucha frecuencia, no lo van a ver con mucha frecuencia en los ecos que digan degeneración mixomatosa, degeneración hialina, degeneración cálcica, degeneración. No, a veces no, pero es bueno saberlo, es bueno saberlo, ¿ya? Bueno, voy a compartir esto y esto es un video. Ya va, déjenme ver cómo comparto audio. Ya va, déjenme ver. Entonces, compañero, este es un video con audio que es más o menos el resumen de un doctor que yo sigo y es más o menos un resumen de la clase. Ya se los coloco. Los leiomiomas o miomas son las neoplasias más frecuentes del útero. Aparecen aproximadamente entre el 20 y el 30% de las mujeres alrededor de los 30 años de edad. Normalmente los miomas son múltiples. ¿Escuchan? Sí. ¿Se escuchan? Ah, ya. Ok, gracias. Ya. Y constituyen la causa más frecuente de aumento de tamaño del útero no gestante. Aunque frecuentemente son asintomáticos, las mujeres con miomas pueden sufrir dolor y sangrado uterino. Los leiomiomas se pueden clasificar en intramurales, que son aquellos que están confinados al miometrio, submucosos, los que se proyectan hacia la cavidad uterina y desplazando o distorsionando el endometrio, y subserosos, proyectándose desde la superficie peritoneal del útero. Los miomas intramurales son los más frecuentes. Los miomas submucosos, aunque menos comunes, producen síntomas con mayor frecuencia. Los miomas subserosos pueden ser pedunculados y presentarse como una masa anexial. También se pueden proyectar entre las hojas del ligamento ancho, denominándose entonces como intraligamentosos. Los miomas cervicales constituyen aproximadamente el 8% de todos los leiomiomas. Los miomas son estrógeno dependientes y pueden aumentar de tamaño durante los ciclos anovulatorios como consecuencia de la estimulación estrogénica sin oposición y durante el embarazo. Aunque aproximadamente la mitad de todos los miomas muestran pocos cambios significativos durante la gestación. Los miomas grandes no interfieren con el embarazo o con la liberación vaginal normal, excepto cuando están situados en el segmento uterino inferior o en el cérvix. Raramente se desarrollan en mujeres posmenopáusicas y la mayoría se estabilizan o disminuyen de tamaño tras la menopausia.
Sin embargo, pueden aumentar de tamaño en pacientes posmenopáusicas que están recibiendo terapia hormonal sustitutiva. Anatomopatológicamente, los leiomiomas están compuestos por células musculares lisas fusiformes dispuestas en patrones con forma de espiral, separados por cantidades variables de tejido conectivo fibroso. El miómetro circundante puede ser comprimido hasta formar una pseudocápsula. Al aumentar de tamaño, los leiomiomas pueden crecer más que su aporte sanguíneo, dando lugar a isquemia y degeneración quística. Ecográficamente, los leiomiomas tienen apariencias variables. El útero puede estar aumentado de tamaño, con un contorno lobulado y ecogenicidad heterogénea como consecuencia de pequeños leiomiomas difusos. Los miomas localizados son con gran frecuencia de cotextura hipoecogénica o heterogénea. Frecuentemente distorsionan el contorno externo del útero. Una mínima irregularidad del contorno en la interfaz entre el útero y la vejiga puede ser un signo diagnóstico sutil de un mioma. Muchos de los leiomiomas muestran áreas de atenuación acústica o sombra posterior sin una masa discreta, haciendo imposible estimar el tamaño. Se han descrito también leiomiomas gigantes con múltiples espacios quísticos debidos también a la formación de edema. Los miomas submucosos pueden afectar al endometrio distorsionando la luz. La ecografía transvaginal permite una mejor diferenciación entre una lesión submucosa y una lesión intramural y su relación con la cavidad endometrial. La ecografía transvaginal puede detectar leiomiomas muy pequeños y puede ser diagnóstico al mostrar el origen uterino de grandes leiomiomas pedunculados subserosos que simulan masas anexiales. Sin embargo, los miomas subserosos o pedunculados pueden ser pasados por alto si se utiliza solamente el método transvaginal debido a su limitado campo de visión. Los miomas situados en el fondo del útero en retroversión se definen mucho mejor con la ecografía transvaginal. Hola, ¿qué tal? Espero que te haya gustado este tema, miomatosis uterina, un tema muy frecuente en la consulta médica de primer contacto. Vamos a reconocer nosotros porque son pacientes jóvenes que oscilan alrededor de los 30 y antes de que se presente la menopausia, son pacientes relativamente jóvenes que en ocasiones llegan con sangrados transvaginales. La ecografía es una herramienta muy importante para la detección. Ok, eso quería que vieran, doctor. Vamos ahora acá. Entonces quiero que ustedes vean los diferentes miomas que ven acá en estas imágenes. ¿Ya? ¿Qué les parece esto? El mioma está ubicado en cavidad endometrial, mioma submucoso. Sí, señor. Está ubicado en cavidad endometrial. A esta paciente se le indicaría una histeroscopia. Histeroscopia. Bueno, son los más frecuentes.
Este ya se lo mostré. Ah, bueno, este es el que más o menos el que estaba, se parece mucho al que estaba en la primera imagen, ¿cierto? De la ecografía que les mostré, se parece, pero si pueden ver ustedes acá esta imagen, ¿ve? Redonda, de borde definido en la cara anterior, intramural. Entonces, ok. ¿Alguna pregunta de miomatosis? Doctora, ¿siempre hay que reportar el número de miomas que se observan o solamente se puede indicar que hay miomas de tal ponerse a medir cada uno? Muy bien, Luisana. Sí. Sí, hay que por lo menos aproximarse a cuánto usted ve. Y el mayor es de tanto, dicen. Donde se observa, qué sé yo, 5 imágenes hipoecoicas en cara anterior o posterior, la mayor de tanto que corresponde a miomatosis uterina. A mioma uterino. Sí, es importante. Gracias, doctora. Gracias a usted por esa pregunta. Doctora Iris. Diga, Jorge. Una miomatosis subserosa pediculada que puede confundirnos con un tumor probablemente de ovario. ¿Es recomendable que nosotros sugiramos la realización de una resonancia magnética complementaria? Bueno, lo que pasa que si usted tiene un mioma subseroso, grande, y no ves el ovario, y lo tienes lateral, izquierdo, derecho, y no ves el ovario, pudieras confundirlo con un tumor de ovario y estaría indicada la tomografía pélvica, ¿no? Pero si usted ve el ovario, si usted ve ambos ovarios y ves el tumor, el mioma que colinda o que es vecino de útero, no estaría indicada. Siempre y cuando vea y examine sus ovarios y vea que sus ovarios están bien. Eso, Jorge. Gracias, doctor. A la orden, Jorge. Ok. Entonces, déjenme ver qué hora llevo. Que se me quede aquí. Okay. Entonces, vamos a seguir viendo acá. Vamos a una segunda patología de importancia, que es la adenomiosis y que suele confundirse con la miomatosis uterina. Pero la adenomiosis es un tejido endometrial ectópico dentro del miometrio, ¿ah? Dentro del miometrio. Y está asociado a metrorragia, dismenorrea, terrible, terrible. Esas dismenorreas que la paciente vomita, se le baja la tensión. Generalmente esas dismenorreas no están asociadas al ciclo como tal de menstruación, sino a que esa paciente tiene una adenomiosis. Las adenomiosis pueden ubicarse, de hecho, hasta en la nariz, porque no sé si han visto casos extraños en que a la paciente le viene la menstruación y le sangra la nariz, ¿ya? Eso indica que hay tejido muy parecido al tejido endometrial que recibe el influjo hormonal y que se descama como un endometrio, ¿ya? Generalmente se describe que hasta el 30% están asociadas a histerectomías y a cesárea por la manipulación del endometrio. Uno siembra endometrio en otro sitio, en otros sitios de la pelvis, incluyendo en el miometrio por la histerectomía, por la histerotomía en la cesárea y la histerectomía por la manipulación, ¿no? Pero se describe también que esto tiene
las adenomiosis también pueden tener un componente genético, ¿ya? Porque como yo les he dicho, como les dije anteriormente, han habido casos muy esporádicos, ¿no? En que a la mujer le viene la menstruación y sangra por otro sitio, ¿ya? A veces, con las cesáreas o las cesáreas sobre todo, al manipular el endometrio mucho y no limpiar y no lavar la cavidad y no limpiar el tejido celular subcutáneo, a veces se siembra endometrio incluso en el tejido celular subcutáneo. Entonces la paciente tiene ese dolor muy terrible, sobre todo cercano a la menstruación. Entonces hay que tener, los que operan acá, hay que tener mucho cuidado con la cesárea y lavar bien la cavidad, limpiarla con compresas húmedas, bien para que no pueda sembrar tejido endometrial, ¿no? Y bueno, también está asociado a la cirugía, como les dije, a la histerectomía y otras cirugías intrauterinas, ¿ya? A los embarazos múltiples, sobre todo porque casi todos los embarazos múltiples, por lo menos en Latinoamérica, terminan en cesárea, ¿ya? Y se describe también que un bajo porcentaje está asociado a la edad. Entonces, como ustedes ven acá, en este diagrama, tenemos un útero normal, un miometrio limpio y focos de adenomiosis, ¿ok? En dispersos a lo largo del cuerpo uterino. Entonces puede tener dos formas. La focal, que simula a los miomas, son nódulos que simulan a los miomas, ¿ya? Y las difusas, que es cuando ustedes ven ese útero muy grande, ensanchado, a la paciente y le pregunta, pero ¿cuántos embarazos usted ha tenido? No, doctor, uno solito que me pesó 2,5 kilos, o sea, ese útero no se hiperextendió tanto. Y le dice, no, doctor, yo tengo mucho dolor con la menstruación, me viene muchísimo la menstruación, entonces, y usted no le ve más nada, sino un útero como globoso, globuloso. Entonces, eso también indica que la paciente puede tener, es un sinónimo de por ecografía que puede tener adenomiosis. Eso, la ecografía acompañada de la clínica. Y vamos a verla como un área hiperecogénica con centro quístico en la ecografía. Ya vamos a ver la ecografía más adelante, ¿ya? Los síntomas ya les mencioné algunos, como el dolor menstrual, la dismenorrea terrible, ¿ya? El sangrado no menstrual, el spotting, la paciente puede tener anemia, menstruaciones muy largas y ella también va a referir dolor con las relaciones sexuales, dispareunia, ¿ya? Entonces, todo esto es importante preguntarlo a la paciente cuando acude a su control. El diagnóstico podemos hacerlo con una simple exploración pélvica transvaginal o con una resonancia también. Puede ser. Entonces, lo que le estaba diciendo, vamos a explicarle acá que son un área anecoica con otra hiperecogénica alrededor, con un halo alrededor hiperecogénico, y que corresponde a la hiperplasia del estroma miometrial que lo rodea, ¿ya? Además, si yo le coloco allí Doppler, me capta el Doppler, el flujo, y es de alta resistencia, ¿ya? Entonces, fíjense, este ecofotograma es un corte transverso, ¿ya?, del útero, en donde veo estas imágenes circulares, anecoicas. Importante porque se ven anecoicas, ¿ya?
con un borde del estroma hiperecogénico, que muchas veces, muchos médicos ecografistas lo pueden confundir con un embarazo, de hecho. Y si lo ven cercano a coyuterino, dicen que es un embarazo, ectópico cervical. Entonces, esto es bien importante que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y ver que ese anillo hiperecogénico que corresponde al estroma que lo rodea, no tiene la característica de un anillo decidual, de un embarazo, ¿ya? Y si está muy cerca de endometrio, porque a veces está muy cerca en la parte posterior, cercano al endometrio, nada, no se les quita nada con hacer una prueba de embarazo. Entonces, vamos a ver este ecofotograma. Vean acá la imagen quística dentro del útero y que tiene Doppler positivo con alta resistencia. Acá también vemos en el B, vemos también otra imagen que corresponde pues a una lesión quística dentro del área miometrial. Y sobre todo se ubica en las partes posteriores del útero, ¿ya? Miren este, el número, la letra C. Es un corte transverso del útero y vemos muy cercano este quiste, esta imagen quística en el miometrio con este halo blanco, ¿ya? Y que pudiera confundirse así a simple vista con un embarazo. Entonces, deben estar muy pendientes con esta patología. Es menos frecuente que la leiomiomatosis, pero es menos frecuente, pero sí se ve con frecuencia, sobre todo en esas pacientes de 40 años, 45 años, podemos verlo. Vean acá en el D, otra vez la imagen quística en el miometrio bordeada de este gran tejido hiperecogénico, ¿ya? Y este muy cercano a la línea endometrial. Vean acá, ¿ya? Esto se podría confundir con un embarazo múltiple, doble. Entonces, siempre que podamos, que ustedes vean eso, entonces, bueno, para salir de duda, se le manda a hacer una prueba de embarazo, aunque ustedes se van a fijar en el resto del endometrio que no está engrosado, ¿ve? En el resto, esto no es un endometrio gestacional, pues, ¿ya? Este que tengo aquí en el número, en la primera foto a la izquierda superior, ¿ves? No es un endometrio gestacional y además está fuera de la parte endometrial esas lesiones. Entonces, seguimos viendo. Bueno, hay un engrosamiento difuso y asimétrico del miometrio, ¿ya? Entonces, una pared presenta mayor engrosamiento, una de las paredes del útero presenta mayor engrosamiento y sobre todo es la pared posterior del útero, ¿ya? Hay una hiperecogenicidad y quiste subendometriales. Acá vemos este ecofotograma que es un sagital en donde evaluamos acá el endometrio y vean cómo la pared posterior del endometrio del miometrio está aumentada de tamaño, aumentada de tamaño. Y ven esta imagen pequeñita, anecoica, con este halo hiperrefringente, ¿ya? Que corresponde a adenomiosis. Y si le coloco flujo Doppler, miren cómo tenemos acá el flujo de alta resistencia, ¿ya? Entonces, esto es un volumétrico en donde se ve el espesor normal del endometrio.
en un corte coronal. Seguimos viendo adenomiosis. Vean acá en la imagen superior izquierda, pueden ver aquí, ya les digo, acá tenemos el sagital, acá tenemos el cuello uterino, acá tenemos el endometrio, y fíjense estas imágenes. ¿Ya? Que corresponde a, y con este halo tiene como hiperecogenicidad, que de hecho da sombra posterior. No sé si ustedes pueden evaluar, pueden verlo en su computadora. Vean que da como una sombrita hiperecogénica posterior, ¿ya? Un halo posterior. Si se le coloca Doppler, miren, vean cómo tienen, cómo es Doppler positivo, ¿ya? Entonces, en este corte, en la inferior izquierda, vemos acá este corte transverso del útero. Vemos aquí el endometrio, ¿ya? Y vemos estas imágenes acá, ¿ya? Entonces, y con esta hiperecogenicidad alrededor, o sea, entonces esto corresponde a adenomiosis, ¿no? Si se le coloca el Doppler, power, entonces angio power, este es el angio power, también lo vemos de otro, con flujo Doppler positivo allí, ¿no? Entonces, este es otro video del mismo doctor. Ya les comparto. La adenomiosis es una entidad caracterizada anatomopatológicamente por la presencia de glándulas endometriales y estroma dentro del miometrio. Normalmente es más extensa en la pared posterior. Las glándulas endometriales nacen de la capa basal y son típicamente resistentes a la estimulación hormonal. La adenomiosis puede aparecer tanto en forma difusa como nodular. La forma difusa más frecuente se compone de focos de adenomiosis diseminados ampliamente en el miometrio, mientras que la forma nodular está compuesta por nódulos circunscritos denominados adenomiomas. La presentación clínica normalmente es inespecífica, consistiendo principalmente en dolor pélvico, dismenorrea y metrorraquia. Ecográficamente, el diagnóstico se considera difícil. Utilizando la ecografía abdominal, este diagnóstico puede ser sugerido si existe un aumento de tamaño uterino difuso con contorno, textura endometrial y textura miometrial normales. El engrosamiento del miometrio posterior, siendo el área afectada ligeramente más anecogénica que el miometrio normal, también se ha descrito. La ecografía transvaginal es más precisa en el diagnóstico de esta patología. También pueden existir pequeños quistes miometriales en el interior de estas áreas inhomogéneas y se han demostrado que anatomopatológicamente representan glándulas dilatadas en un tejido endometrial ectópico. La adenomiosis es la causa más frecuente de quistes miometriales, aunque los quistes del miometrio también pueden tener un origen congénito o se pueden observar en leiomiomas que sufren degeneración quística.
Los adenomiomas localizados se pueden ver mediante la ecografía transvaginal como áreas circunscritas inhomogéneas en el miometrio que poseen márgenes mal definidos y contienen lagunas anecogénicas. Sin embargo, normalmente es difícil diferenciarlo de los leiomiomas y estas dos entidades frecuentemente aparecen juntas. La resonancia magnética es altamente precisa para demostrar la adenomiosis, la cual aparece como áreas mal definidas de intensidad de señal disminuida en el interior del miometrio o engrosamiento difuso o focal de la zona de unión de las imágenes potenciales. Ampliamente en el miometrio. Fíjense que miren, yo acá solamente veo como un sagital. Pero adentro no veo endometrio. Veo, son estas imágenes alrededor del útero, prácticamente. Y si colocamos Doppler allí en este útero, casi todo el útero se me va a pintar de flujo Doppler de alta resistencia. Quiero mostrarle también otra imagen que me llamó la atención acá de este señor, este doctor. Del doctor Velasco. Ecográficamente. Miren esta imagen de este útero y vean aquí el nodulito, el foco anecoico. ¿Ves? Y alrededor se vasculariza el estroma, toma vascularización como si fuese un embarazo. Ah, pero lo importante es que no está dentro, que ustedes deben discernir que no esté dentro de la cavidad uterina. El diagnóstico se considera difícil. Este es un submucoso porque esto es el... Ajá, esto. Esto es miometrio, ¿cierto? Y esto es endometrio, ¿ya? Que está engrosado. Y acá veo estas imágenes anecoicas dentro del endometrio, ¿no? Y que pudiera confundirnos con un, eso lo vamos a ver, con un embarazo, pero no tengo aquí un halo hiperecogénico, sino que todo está blanco con esos puntitos negros, con esos puntitos anecoicos. Entonces, no, realmente no es un embarazo, es una enfermedad del endometrio que vamos a ver ya mañana. Un aumento de tamaño difuso. Miren, esta imagen, eso se parece a útero, ¿a qué se les parece? Ovario. A ovario. Sí, porque en el ovario se llaman endometriosis, ¿ya? Y comienzan así, pero no, al final te dan un quiste inmenso. Contorno, textura endometrial y textura miometrial normal. Aquí, eso es un útero. ¿Te parece, Jorge? ¿Es un útero? Descríbamelo. Bueno, es una... Al parecer es una prueba transvaginal, parece un útero en retroversión. Uh-huh. El endometrio difícilmente visible. ¿Un qué?
El endometrio no le veo con facilidad, tal vez en la parte superior media se encuentre ahí, pero lo que sí puedo ver son las imágenes hipoecogénicas periféricas a nivel anterior y posterior en relación con adenomios. Ya, sí. Entonces, generalmente, bueno, sí, es una, este es el endometrio, está pequeñito allí ya. Y vemos acá alrededor imágenes anecoicas. Y esta tiene un halo hiperecogénico, ¿ya? Entonces, esos son focos endometriósicos, adenomiosis. Adenomiósico. El engrosamiento del biometrio posterior, siendo el área afectada ligeramente más anecogénica que el biometrio normal, también se ha descrito. La ecografía transvaginal es más precisa en el diagnóstico de esta patología. También pueden existir pequeños quistes endometriales. Eso era lo que les quería compartir. Entonces, la patología cervical la vamos a ver mañana. Que me estoy dando cuenta aquí que corresponde para mañana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y cuál es la página para ver los videos del doctor Velasco? Perdón, Jorge. ¿Cuál es la página para ver los videos del doctor Velasco? Es un YouTube, tú pones doctor Velasco y salen muchísimas de él, siempre monta video. Ajá, o lo buscas en Instagram. Pero en YouTube están allí siempre. Están libres, pues. Pones doctor Velasco, video del doctor Velasco. Yo lo sigo a él. Entonces, bueno, mis doctores, ¿tienen alguna pregunta? Una pregunta, doctora. Tal vez el poner el Power Doppler nos podría diferenciar o podría ser un signo de diferenciación entre la adenomiosis y un mioma, debido a que tal vez tenga más flujo el adenomiosis. La adenomiosis efectivamente tiene más flujo. La adenomiosis que el mioma. Los miomas tienen, el flujo es disperso. Es disperso. En la adenomiosis, el flujo es más concéntrico. Sí. Sí, doctor Fu. Creo que... Gracias. A la hora. Sí, siempre hay que poner Doppler, doc. Sí, siempre. Ajá. Y este es un angio power. ¿Ya? Esto que tenemos acá en el último es un angio power. Entonces, no sé, el color o el angio power te pueden ayudar. Pero importante que es más difuso el Doppler en las leiomiomatosis. Y el de este es más central, más tiene mayor color en la adenomiosis. Entonces, así le va a salir en el examen, pura foto. Diga qué es esto. Esto pertenece a un foco o una miomatosis, una adenomiosis. La posición del útero está en, o sea, el examen va a ser fácil, ¿ya? Pero es puro ecofotograma, no voy a preguntar nada de teoría. Y doctora, una pregunta, ¿nos puede dar un alcance de qué clase a qué clase va a venir el examen para revisar nuevamente las láminas? Ya, déjeme buscarlo aquí. Estamos confundidos por la mezcla que hubo. En realidad no sabemos de cuándo y de dónde mismo empezar. ¿Qué contenido lleva el examen? Esa es su pregunta, Jorge. Es que no se le escucha.
No se le escucha casi, Jorge. Ya, ya le busco acá. Déjenme. Okay. Esa es la pregunta, doctora. ¿Ya me lo mandaste? Ok. Mira, Jorge, va desde ecografía transvaginal, ecografía pélvica y elaboración de informes de ecografía. Va primero, anoten allí, ecografía pélvica y transvaginal, elaboración de informe. Ecografía del primer trimestre, patología del primer trimestre, ecografía del segundo trimestre, patología del segundo trimestre, ecografía del tercer trimestre, patología del tercer trimestre, ecografía del puerperio, normal y patológico, patología uterina, que es la que estamos viendo. Mañana vemos patología cervical y endometrio. Y el jueves es el último día y vemos patología de anexos. ¿Sí? ¿Sí captaron? Sí, muy sencillo, gracias. Entonces, comienza desde que vimos la ecografía, ¿recuerdan? Transvaginal y pélvica y todo eso, que hoy les di un repaso también de eso otra vez. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, mi doctor, la ecografía para descartar leiomiomatosis uterina y adenomiosis, que son las dos grandes enfermedades más frecuentes del útero, es bastante sencilla. Y ustedes con tener en su mente un útero normal, ya por ahí, van viendo lo patológico, ¿ya? Ya por allí van sacando lo patológico. Entonces, si no hay alguna pregunta, yo les voy a dar 7 minutos gratis a ustedes para despedirnos, ¿ya? Y bueno. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros, con todos. Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Entonces, buenas noches con todos. Yo me retiro. Muchas gracias. Hasta mañana, doctora. Que descansen y mañana nos volvemos a ver con el favor de Dios. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, Erika. Bueno, que descansen todos. Nos vemos.